muy buenas. ¡Hola! Bueno, casi arrancamos puntuales, ¿eh? Nos falta poquito, ¿eh? Para llegar a nuestra hora límite. Hoy por un poquitín, Bueno, nosotros mientras vamos a compartir un poco por todos los lados. Sí, señor, porque compartir es vivir. Casi no nos acordamos de cómo iba esto, ¿eh? Es que, macho, de hecho estoy viendo el tutorial por YouTube de cómo se hace una emisión por aquí, por Cable TV. Sí, ala, eso, es que sí que, eso sí que era cuela. Es que ni me acordaba de cómo era, ni me acordaba. Oye, pero ¿qué ha salido ahí arriba? Yo es que no me he dado cuenta. He visto un boom, de repente así, boom. La gente sí que lo ha visto seguro. No, dirán que no, ya está. Bueno, es un cartel para luego enseñarlo. Pero para ahora. Pues, macho, es que ni me acuerdo de cómo era esta escena, hablar con la gente ahí a la cámara. ¿Cómo era esto, macho? Es que no me acuerdo ya. Nos cuesta arrancar. Joder, te digo. Tantos días. La última fue más o menos en el 2010, la última que escribí tipo. Sí. Más o menos. Qué historia. Creo que fue el 29 de febrero del 2010, puede ser, o el 30 de febrero, más o menos. Para ser exactos, creo que fue un 9 de febrero del 2017. Yo me acuerdo que tú no pudiste venir, que tuve que hacer representación de la fiesta. No, de bueno, Isma, claro que. No. Tuve que hacer yo solo desde la sala Reset, que tuve la gran ayuda de Isma. No te acuerdas, ¿eh? Sí, es verdad. Gran programa desde Reset, ¿eh? Fue brutal, fue fenomenal. Voy a subir un poquito más los micros, porque puede que... No sé si me escucho o no me escucho, me escucho un poco. El tuyo un poquito más, ¿verdad? Es que tengo que quitar más, tengo que quitar como una gritona que hay por ahí. La cafrona, como grita. Cafrona. Cafrona, con K y con F. Coincidido con el bajón. Bueno, lo dicho, estamos de vuelta, ¿eh? Tenía unas ganas ya. Pues
Y es que digo, ¿cuándo volvemos, macho? ¿Cuándo volvemos? Que es que la gente... Es que están, están que llenando, tú no has podido hacer cosillas, ¿eh? ¿El qué? Tú no has podido hacer cosillas. He hecho. He hecho los deberes. He hecho horas extra. Ya. Se está trabajando ahí en la sombra también. Durante estas mini vacaciones. Sí, señor. Hay que currar en la sombra para hacer, para traer novedades a la gente. La gente se pensaba que ibas a hacer algo espectacular cuando volviéramos o cosas de esas. Es que ahí está el chiste. ¿Pero por qué? Cuando menos se lo esperan, ¡pumba! Y cuando se lo esperan, no hacer nada. Te vamos a avisar en el último momento, ¿eh? Ahí está. Y ha habido alguno, ha habido alguna, que ha hecho la broca diciendo, ¡pero cabrones, avisa! Pues... ¿cuántas cosas tenemos que contar? ¿Cuántas cosas nos han pasado? ¡Buah! Un montón, macho, un montón. Ya hemos estado poco tiempo relativamente, pero un montón de cosas, ¿eh? Bueno, tenemos ahí proyectos... a corto plazo, que los vamos a enseñar corto. Hoy, ¿no? Así es, correcto. Bueno, el fin de que viene. Bueno, este que viene no, al siguiente. Exacto, la semana que viene. El día 5 de mayo viene una gran fiesta. Una muy buena fiesta, muy muy buena. Pues sí, además en una gran sala aquí en Zaragoza, para que no tengamos que desplazar muy lejos. Aquí casi, como aquí. Tranvía y fiesta. Efectivamente, ¿qué es lo que mejor? En lugar de coger el coche y demás historias por complicaciones, coges autobús, coges el tranvía. Te puedes echar tus pelotazos tranquilamente con los amigos. ¿Qué es lo así mejor? Es. Pues lo dicho, que avanzamos un poquito de la fiesta, o sea, que ya se ha visto, además ya se ha visto por el cartel, o sea que... Ya se ha visto ya, había sido, sí, digamos, la sorpresa. Igual hay alguno que no se ha enterado y nosotros vamos a hablar un poquito. Supongo que no, porque con el mal que dan algunos por ahí de los eventos, madre mía. Es lo que tiene. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Oh, la pequeña aparece. Ahí está el bebé, como siempre, nuestro bebé. Además el cartel es bien, bien chulo, ¿eh? A mí me gustó mucho cuando me lo enseñaron. Es muy guapo, macho, porque las letras ahí con las dos alas en los laterales. Es muy guapo. Mañana decir que tienen a los compañeros de Return, tienen ahí un programa con dos de los protagonistas. Efectivamente. De la fiesta, el señor Ons y el señor Francho estarán allí. Que a ver, mañana. A ver la que lían mañana, a ver la que lían. Porque vamos, sabemos cómo son y la dirán seguro. Estará un programa muy, muy, muy bien. Muy entretenido, así que mañana os aconsejamos que pongáis de Return. Os recordamos mañana a las 6 aquí en Camel TV. Tengo el cartel, ¿eh? Espera, que es el que se me ha colado antes. Mira, tenemos por aquí el cartel de Return que tienen. Ahí está, mañana, sí señor, viernes. Con Ons y con Francho. Vaya dos. ¿Cómo se empieza mejor un fin de semana que viendo de Return también, ¿no? El viernes. Correcto, correcto. Y luego una vez que estás dentro del fin de semana... Ya vine atajada. Vine el sábado, pesqué los domingos. Te cierro el fin de semana también con buena música con el señor JDJ. Efectivamente. Y el señor qué Tommy. J, qué grande. Qué grande. Seguro que estará por ahí. Luego leeremos que siempre no suele fallar. Sí, porque ¿eh? Siempre está por ahí, macho. Siempre está por ahí. No debe currar o yo qué sé, porque siempre está por ahí. Ah, mira, sí que lo tenemos. Tenemos al señor Kane por ahí. Ay, Adri, qué grande. Ciudadano Kane. También tenemos a Raúl Villanueva. Y hey, Raúlico. Y también tenemos a Johan, a uno de los capos aquí de Camel, nos está vigilando. Saludos, macho, saludos, pero saludos en serio, no de coña, en serio, saludos. También tenemos para Javier Iglesias, que estaba disfrutando ahí de la música de fondo. Ay, qué bien hace, qué bien. Noelia. Joder, macho, tanto lo ve. Con un día más que las hormigas. A la señora Antonio. Ay, ay, Tony, qué grande, cago en la puta. Y bueno, decir, oye, Noelia, que se ha currado unas camisetas. Eso hay que decirlo. Oye, que tenemos, ilusión que tenemos, del mundo. Espera, vamos a partir de cero. Que tenemos nuestro club de fans aquí en Zaragoza, de Camel TV, club de fans de los cuatro programas, que se han currado, como tú bien dices, unas camisetas espectaculares. Bueno, si, por cierto, si quieres alguna, puedes en contacto con Sadist o con ella, que os digan cómo conseguirlas. Muy brutales esas camisetas, muy curradas. Sí, irá creciendo eso. Poco a poco, eso bueno, una gran familia. Lo importante era comenzar y ya ha hecho el... Ahí está, digamos, ya todo puesto para crecer. Bueno, lo dicho, mañana viernes tienen ahí a dos de los protagonistas de la semana que viene, que estarán ahí en Reset pinchando conmigo. Y vamos a poner el cartel. Ahí están los dos carteles, cartelazo, cartelón. Qué ganas hay. No, sí, está muy chulo, ¿eh? El diseño. Yo te hay que decirlo, macho. Veo ese cartel y hay alguno que no, exactamente, o sea, no recuerdo de aquella época, pero vamos, el resto sí, creo que hay dos que no recuerdo haber visto. Además, tengo ganas de ver a pinchar. ¿Qué nombres se fallan? Concretamente los tres últimos. ¿Te podría decir Apocalipto? Haría sí, que los mira aquí, pero no puedo mirar hacia atrás. No, tú gírate la cabeza, yo lo tengo ahí delante. ¿Vene Apocalipto? A ellos tres. Pues que sepa la gente que si vienen a escucharlo, son un poquito hardcoreanos. Oh, sí. Sí, va a haber hardcore, hardstyle, new style.
Pues ojo, que la fiesta no va a ser, o sea, no va a ser un típico remember, que se está escuchando últimamente. No, diferente, diferente. Lo bonito de esta fiesta va a ser la música que se va a desarrollar allí dentro de la sala y será música Texas Hold'em. Sí, un poquito la época avanzada. Ahí está la cosa. Por ahí, por el 2005 al 2010, 2007-2010. Es una época que actualmente no se hace muchas fiestas, se hace mucho de rollo viejo de Remember. No, y en aquella época solo tirábamos de novedades. Ahí está la cuestión, que pocas fiestas hacen de ese tipo de música de aquella época. Así que esos que tengan los oídos preparados, que dirán, hostias, estos no son novedades, pero si escucho tan poco, que será raro escuchar eso. Sí, yo tengo muchas ganas. Y ¿cómo no vas a tener ganas? Joder, ¿cómo van a tener ganas? ¿Qué podemos avanzar más? Señor Neo. No lo sabes. Hoy va, se me ha ido esto de aquí. La poca práctica, macho, la poca práctica. ¿Eso es el tiempo que hemos estado inactivos? Oh, ya te digo, nos ha costado, Bueno, ¿qué podemos avanzar más? Yo sí que sé que podemos avanzar más. Avanza, avanza. Pues tenemos por aquí... Lo quitamos. Y ahí viene, viene. Luego y luego cómo baila, cómo danza. Aquí abajo, chiquitín. Oye, pues no lo encuentro, tío. Macho. ¿Qué jefe me echa? Por aquí no está. Por aquí tampoco. Por aquí busca, tampoco. Busca. Que hay que recuperar práctica. Oye. Pues no lo podemos enseñar. Eso es falta, chicos, chicas. Eso es falta. Falta grave. Por parte del jefe. Uy. Bueno, ya tenemos aquí esto troleo. Esto es la última hora. Troleo seguro, no tenemos la imagen. De verdad, la gente ahora diciendo ¡oh, oh! Oye, si lo quieren saber, el jueves que viene que vean el programa otra vez. Exacto, que el jueves que viene va a ser un programa... No, el jueves que viene no, el siguiente. No, el jueves que viene haremos un especial Texas Hold'em porque será justo antes de la fiesta. Así está la cosa. Y prepararé un poquito la maleta y tal. Pero es que dentro de dos jueves... aquí sí, contamos exacto, de jueves a jueves. Exacto. Aquí que las cuentas, macho, después de tantos días de actividad, hay que volver a enganchar el motor y cuesta un poco. Pues tenemos un invitado... Pero bueno, del para bueno, macho. Si Dios quiere y esto no falla, pues dentro de... No, si tu pata no falla, macho. Bueno, sí, mi pata espero que no vaya a pasar. Ha sido por lesión del jefe. Pues lo dicho, dentro de tres jueves... O dos jueves. ¿Cuántos contamos? Dos, ¿no? Uno, dos. Dentro de dos. Dentro del jueves vas a tener un invitado que tiene mucha historia detrás. Y nunca mejor dicho, mucha historia. Tiene una cachihistoria detrás a los platos. Qué ganas de que nos cuente cosas y... Y seguro que mucha gente de que tendrá ganas de escuchar lo que tú dices, su historia musical, todo lo que ha recorrido. Bueno, no voy a adelantar nada, que si no me empiezo a... Vas a ver más a las pistas, pero bueno, de todos es que jóvenes... tengo muchas ganas de cogerlo por banda. Bueno, podemos contar un poquito también qué ocurrió el domingo pasado. Ahí, ¿qué ocurrió? Pues sabes que no tengo fotos. A ver si nos la pasa el fotógrafo, tu colega. El señor Mario. No, tengo que decirlo. Esto va con tiempo porque, claro, como Mario está hasta arriba de curro, con tranquilidad. Las fotos son cojonudas, pero claro, todo lo bueno cuesta un poco. Pues eso, tenemos un breve resumen ahí para haber puesto del domingo pasado, que estuvimos ahí haciendo un 2x2. Ahí en cada otro lado, en la sala MUAC. Y me lo pasé bastante bien, en cabina con mi compañero Torru. No, yo lo dije, que nos estuve viendo... Entre que Torro es la hostia, Miguel se descojona por cualquier, casi cualquier cosa cuando empieza. Pues, es una gozada verlos. Pues me lo pasé muy bien y la tengo verdad... que decirlo, macho, o sea, volví a ver a los hermanos, a Nesma y a Demonic. Son unos maestros machos de 2x2, Son unos maestros de 2x2. Sí, ahí no teníamos nada que competir contra ellos. No, es que, o sea, es verlos y decir, es que se nota el tiempo que llevan juntos porque manejan el 2x2, que es acojonante. Nosotros lo intentamos, pero cuando se pusieron ellos se notaba ahí algo. Que es lo que nos falta a los demás, porque no tenemos tanta práctica en 2x2, lo hacemos muy eventualmente. Y luego lo que sí que no pude ver a Moncha Circo, que por lo que me dijo Fai, un saludo Adri, un saludo. Decisión también de puta madre, tanto Monchi como ese con el 2x2, pero a los hermanos es que son muy debilidad. Bueno, ya todo eso me lo perdí porque... Mal yo recogí pronto, fui un ratín y me recogí pronto. Ya no... Bueno, te has traído la maleta para hoy también, ¿no? Una maletica pequeñica, sí, porque me has avisado a última hora para variar de que me dejes unos discos. No sé ni lo que he traído, todo hay que decirlo, me he enganchado. De aquí, de allá, a ver lo que sale.
Pues... Sí, mira, ¿tienes algo que contar? Yo mucho. Vaya, es que no me daría programa de sí. Y como a la gente le gusta más que escucharnos cascar, escucharnos poner discos... Ya te digo. ¿Tú qué opinas? Ahora la gente en este tiempo lo que le gusta es... salir de parrandeo por ahí. ¿O no? Aunque, hostia, hoy hace mal día, ¿eh? Pues hace un día un viento, macho. Para mí que han enganchado los muros de la abuela, que han dicho, venga, enfocaos contra Zaragoza. A piñón. Porque es que, chico, el coche por autovía viniendo, se me tambaleaba por todos lados. Por aquí JJ dice que, anda, que no hemos tenido tiempo para prepararlo, para que se... Jota, tú y yo tenemos una cosa pendiente, a ver cómo te lo curras, ¿eh? Cabronazo, a ver cómo te lo curras. Y estos tienen unos trajemanejes encima de mí... Ahí en la oscuridad, ¿sabes? Será una cosa conjunta de terapia con Vincent Trax, pero un programa elegante. Oye, ¿sabes que yo tenía aquí un concurso que inicié el domingo en la Sala Moac, ¿eh? Exacto. Que lo tengo aquí. Porque parece que necesito gafas yo, ¿eh? A ver, tío. Ya, macho, necesito gafas. A ti te voy a dar los gafas. Yo creo que de Bartolo, gafas de Bartolo te voy a dar yo. Ten. Esa foto seguro la tienes por ahí. Ese cartel, seguro. ¡Chiang! Ahí está. Mira, mira, señor, lo que pone. Ahí está. Además, pone ahí. ¿Has visto que pone ahí? A ver, atina con el dedo, atina. Atina. ¿Has visto que? Ahí. Escucha una cosa. Si te coges el micro con la otra mano y enfocas al revés. ¿Has visto que pone ahí 3 de junio reservado, no? Lo sé. Por ahí ya se ha visto el cartel. Se ha visto. Y bueno, ya lo avanzaremos cuando se acerque un poquito más la fecha. Sí. Lo cierto es que tenía unas ganas tremendas de verlo ya en las redes, porque, hostia, te hay que decirlo, macho, o sea, compartir cartel con esa gente, puedo decir, bueno, de hecho, ¿con quién estamos? Yo, que lo diga, ¿no? Estamos con pesos pesados, macho. Con Frank. Me los tenemos encima. ¿Qué peso pesado? No, la verdad. Lo soportamos todo el peso, Vincent y yo, todo el peso del cartel. Y madre mía, vamos a hacer un especial... Pero brutal, lo que estamos se hablando de dentro de 2 jueves, pero... Pero ese va a ser brutal, o sea, brutal. Es, ya te digo. Bueno, que el concurso este, pues sí que ha habido gente que ha participado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ay. El problema es que no tengo las fotos, porque macho, el fotógrafo se ha retrasado. Pero cuando pueda, ahí enseñaremos las fotos. Lo que te faltó, igual te faltó poner un hashtag, para que la gente subiese con un hashtag. Vaya, sí, pero que yo de las tecnologías tampoco las controlo tanto. Luego me pierdo. Ya te vale ya. Pero mira, si lees detenidamente, ¿qué es lo que pone? Lee. No, lee tú. Lelo. Lelo tú. ¿Jugamos? Más abajo. Espera, que no me llega a la vista. Que hay 3 eventos. El día 23 de abril, el día pasó. Luego, el día 5 de mayo. Y luego, el día 3 de junio. ¿Qué es lo que pone más abajo? No, yo leo. Échate una foto con Vincent en estas 3 fiestas. Y tendrás una recompensa para el segundo aniversario de Vincent Trax. Has leído bien, ¿no? Hombre. Has leído segundo aniversario, ¿no? Correcto. Que sepáis que ya está en camino. Sí, señor, ahí está, segundo aniversario. Y si el primero fue brutal, el segundo... Lo que se espera. El segundo, pues mejoraremos fallos del primero. Ahí está la cosa, es lo que hay que hacer. Y los que puedan surgir, pues lo... Poquito a poquito. Pero lo he dicho, que está en marcha, o sea que... Está en marcha con fecha y todo ya, o sea que... Ya está encarrilado, ya está enfilado. Las cosas, yo siempre digo, las cosas con tiempo... Es como mejor, ¿eh? No con prisa, sino con tranquilidad y bien hechas. Y una vez al año, fiesta no asegurada, ¿eh? Año. Pues sí, lo he dicho, ¿eh? Estaremos ahí en marcha ya con el segundo aniversario. ¿Dónde va a ser? ¿Ah? No, eso no se sabe. ¿Ser? ¿Será? Podemos empezar a hacer un tour, ¿sabes? Ahí está. Oh, hostia, un tour. Venga, en Fabric. Creo que tengo su WhatsApp. A ver si... Pero Fabricio no será pequeño, que ya que estamos en el Climax, ahí en un campo de fútbol. No, que no sabrán pirámide. Y hasta se os quedará pequeña, la pirámide. ¿Qué sala? O la grande, ¿también? Ah, entera. A piñón, aquí a lo basto, a piñón. Bueno, pues yo ya tengo en mi cabeza cómo va a ser y un poquito estructurado. Ay, así me gusta. Y lo cogeremos con ilusión, que es lo importante. Con muchas ganas, con mucha ilusión.
y os esperamos a Galicia, pero aún falta mucho, aún falta mucho. Sí, aún falta mucho, ¿eh? O sea, falta mucho, falta mucha con gente. Con el primero ya estaba preparando cosas entonces, por estas fechas. Sí, porque realmente el primero. Y luego mira cuando se hizo. El primero fue casi casi como de improviso, prácticamente. Se hizo bien, pero salió casi casi como de improviso. No. Lo que pasa es que tú no estaba. Eso sí, te hay que decirlo. Ahí llegamos en la recta final y dije, hostia, con lo que me he encontrado. Sí, sí. Ahí el segundo. Bueno, lo dicho, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos unos disquicos o qué? Yo por lo menos sí, tú no sé, yo sí. A la de ya. Te hemos dado muchas noticias, ¿eh? Muchas, muchas. Que para hacer la vuelta a las andadas, poco a poco, que la gente, joder, la gente lo está viendo diciendo, ah, macho, venga, que los jueves no nos aburrimos. No se le va tanto, pero bueno, sí que alguno que la echa de menos. Sí, y eso de nota, vamos, no, o sea, no es que no se note, sino que agradecemos eso, chicos, agradecemos que nos digáis, venga, venga, los jueves, que hago falta, eso se agradece. Bueno, pues cerramos aquí nuestro debate. Aceptamos emisión. Ahora a darle los platos. Y después de los platos, pues el jueves que viene volveremos con un especial de la fiesta que nos espera el 5 de mayo. Y luego al siguiente tenemos un invitado. Y bueno, al otro ya tenemos el. Es que, macho, estoy pensando. No, pues creo que vamos a más, ¿eh? Es que estoy pensando ahora, me voy a hacer lo mismo. Joder, que también soy la hostia. El 5. Y la semana siguiente. ¿Qué coincide? Pues en que el 5 es previa a mí. Y en la siguiente es la previa a tú. A tu Mike. ¿Qué estoy con eso? A tu Mike, ¿qué? Ya sé, ya. Bueno. Estoy con eso en la cabeza. Algo haremos. Siempre se me hace algo. Pasa siempre. Para celebrar siempre hay que intentarlo. Correcto. Bueno, menos palabras y más a darle. Sí, porque aquí hemos aburrido ya todo el personal, ¿sabes? Ya dirá la gente, oye, que no vamos, que no queremos superos ya.
Venga, venga, aquí a los mandos el señor Neo. Ya tenía mono de pinchar aquí, ¿eh? Venga, que subimos aquí en Vincent Tracks. Bueno, me han dicho que si no decía esto, no me habíamos vuelto, ¿y sabes qué es? Si te has enganchado tarde, esto es Vincent Tracks. Ya me estás a tiempo, de escuchar una buena sesión. Te has enganchado tarde, pero a punto aquí con el señor Neo. Decimos a JDJ que tienes que pasar por la oficina a coger tu pegatina, ¿eh? Il corpo sente troppo caldo. Il calore della musica. Sentilo, va bene così. Scatena il fuoco dentro. Pues ahí tenemos al señor Isma. Que nos dice que ya es hora, ¿eh? Il calore della musica. Andiamo. Va bene così. Andiamo. La musica. Forza! Su, via! Va bene così!
¿Cómo te gusta el rollazo este, eh? Parece como si fuera un promo, ¿no? Es que es un señor temazo, es un señor temazo. Este promo, no, que va, que va. Venga, saludamos a esa gente que se ha conectado ahora, ¿eh? Ahí tenemos al señor Canis. Mientras solo me pidas que te enseñe el tobillo, andaremos bien. Hombre, también tenemos al señor Israel Lucas. Oh, qué ganas que tengo de enseñaros lo que tenemos entre manos. El señor Israel y yo. Tú no lo sabes, ¿no, Neo? Lo que tenemos entre manos. Estás escuchando Vincent Trax.
Madre mía, ¿dónde vas con este tema? Me veo cantadote, ¿eh? ¿Quién no se sabe esta canción? Es muy buena, ¿eh? Son estas cantaditas que dan buen rollo. Y seguro que aciertas. This is my time. Venga, ese buen rollazo. Madre mía, veo por ahí un CHR. No importa de dónde vino este estilo. Madre mía. Y no importa quién fuéramos. ¿Pero qué dice ese? ¿Qué está diciendo? Lo que importa ahora es... ¿Qué importa? ¿Quién lo controla? Oh, ¿quién lo controla? Tenemos por aquí al Canis, que vigila todo que entra, ¿eh? Por ahí también tenemos al señor Miguel Ángel Avizanda, que nos suele seguir mucho también. Nos comparte su página, siempre lo hace. Y es de agradecer, ¿eh?
está uno de los mejores bofos. To my brain. Esto que está sonando ahora en sala, en cualquier sala que lo pongas, tiene una calidad de sonido el tema este. Me encanta este tipo de bombo y cómo puede romperlo. Es cojonudo, es muy cuquero, es cojonudo. Venga, seguimos aquí. Las 8 menos 10. Hoy en Missing Tracks. Sin invitado, pero la semana que viene tenemos un especial Texas. Y dentro de 15 días tenemos un invitado, pero con historia, ¿eh? Con mucha historia, con muchos años atrás. Que nos va a contar muchas anécdotas. My brain. Madre mía, si hacía días que no ponía el picture ese, ¿eh? El famoso código de barras. ¿Cómo lo has puesto? ¿Porque se acerca memorándum? Dentro de poquito hay memorándum también en Coliseum, casi nada. Venga, que recuerda que el próximo jueves no fallamos, ¿eh? El próximo jueves vamos a estar...
Pues aquí nos dice el señor Canis que este fue su primer disco. Pues eso he entendido yo. Así que tu primer vinilo, ¿eh, canijo? Oh, pues un temazo, ¿eh, machote? Hay que decirlo. Sé taxista, sé canijo, mi canijo. Tiene varios cortes muy buenos. Muy bien, señor Neo. ¿Qué vas pensando en sus últimos temas? Como ha dicho el señor Demonic, lo bueno que es este corte y lo poco que pone la gente. Así es. Hombre, yo cuando me lo compré, lo quemaba muchísimo, muchísimo en casa, ¿eh? Y cuando íbamos por ahí. Torneo, ¿no tendrás nada de Paul Van Dyck? Bueno, pues díselo a... Nos piden por aquí algo de Paul Van Dyck, pero no va a poder ser. Enganchado aquí a Vincent Trax, tarde. No te preocupes, aún estás a tiempo. Queda una horita de programa. Bueno, no llega, 45 minutos de programa. Y bueno, lo que viene luego va a ser un poquito más de... de caña, diría yo.
Venga, ese cambio de bombo ahí. Jefe, a currar. Dicen que después de estos temas, que empiezan así, es la calma y luego llega la tormenta. Es macho la calma que prefiere la tempestad, porque viene el... No es el caso, ¿eh? No viene tormenta. ¡Uy, que no! Yeah.
con barcos oscuros y ricos. Canijo dice, vaya temor, ¿no? Ese canijo que nos reencontramos al volver de la fiesta y nos empanaba en el taxi. Ay, esa que entra por abajo. Así que aprovecho para hablar, que es el bajón. Recuerda que si estás enganchado tarde, esto es Vincent Tracks, aquí en Camel TV. Y dentro de poquito, el día 5, en Reset Club, tributo a Texas Hold'em, ya sabes. Y aquí el jefe estará ahí repartiendo pana. Con Panzer, con Toru, con Ons. La que se va a liar, macho, la que se va a liar. Busca, busca vinilo, busca vinilo, busca, busca, busca. Sonido Texas Hold'em. ¿Y qué pasa ahora? ¡Que subimos! Suena. Vamos
Bueno, decir que dentro de poquito estrenará la mesa nueva. Una mesa, la hermana mayor de esta. 5 canales. ¡Ah, qué ganicas de cantarla! ¡Qué ganicas! Rite, rite. Rite, rite. ¿Sabes? Esto es Mr. Tracks. Puro vinilo. Pero cómo suena el bombaco, macho. Pom, pom, pom. Poco a poco, cómo sube, poco a poco. Rompe o no rompe, jefe. Aupai. Auténtico bombaco. ¿Muelle quién es? ¿El jefe o quién es? ¿El pata muelle? ¿Canijo? ¿El muelle de Bilbao? Rico, rico, oye, rico, rico. Ahí está esa cabrona. ¡Qué grande! Para muelle, su pata sí, pero para bombaco, el tema. ¿Cómo suena? Anda que entra el canijo. Y la cabrona me está moviendo aquí, loco. Qué grande es. Pero vamos a ver, canijo. ¿Tú curras o qué pasa? A ver, ¿tú curras o qué? Esto no puede ser, ¿eh?
ahí está Les Mical, que está escuchando. Sí, señor. Bueno, Lesma, Ons, canijo, ¿eh? Es que estáis todos, ¿eh, cabrones? Qué grandes que sois, me cago en la puta. Dice Demonic, con el solicito, ¿qué hay ahora, eh? Joder, solicito, pues no sé qué llamas tu solicito, eh. Hostias, con el viento que hace. Atención, que hay un taxista en Zaragoza que está parado ahora mismo. Cogerlo, pero ya. Tú mientras escúchanos, sí, haces bien. Tú mientras escúchanos. Estamos subiendo otra vez de nuevo. Pim pam. Dice Demonic que hace sol, pero hace un viento de la hostia. Solo hace, pero hace un viento de la hostia. viento hace como este ventilador. Hace el viento, pero un viento. Busca. Y ese que has pasado es bueno, ¿eh? El Cloud. Ese es cojonudo. Dice melodía, no voy a poner. Ahí está, al canijo ya lo han alquilado. Ole tú.
Parece que a Lesma le gusta este tema, ¿eh? Parece que a Lesma le gusta. Sale un poco. Vamos ahí. Luis Rollo Pérez, nos está viendo, ¿te suena? Saludos Luis, saludos. Con un poquito de jump, ¿ok? De jump, de jump. Ay, pobre bebé, pobre crío, ¿eh? ¿Qué le has hecho? Está llorando. Ay, va, que lloros lleva. Qué berrido, qué berrinche. Thank you.
silencio que precede a la tempestad. Pero buena, del Paraguay. Bueno, buena. Tiene un buen parecido a esto, ¿eh? Ah,
Hostias, qué roto, ¿eh? Joder, qué silencio. Hombre, Mr. Kane, por ahí está. Ciudadano Kane. Y ahora hacen bombazos. Rollazo que lleva ese base, macho. Rollazo. El silencio. El silencio. Oh, 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 lo que entra. Tormenta, tormenta. Poco a poco. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Thank you.
Ahí como de salga la que va a salir, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Mira, mira, cómo se anima el jefe. ¿Cómo te ha gustado? Va a ser el regreso, ¿eh? Llega a cerrar con una buena. Busca ahí, busca ahí, busca ahí. Bum, 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 bum.
Bueno, nos vamos ya, que nos echan, ¿no? Sí, nos echan. Oye, dar las gracias a esa gente que ha estado ahí, ¿eh? A todos. Y ha estado ahí aguantando el ruido de ahora, que tú ves muy, muy buena música, que aguantas ahí a la gente con tu musiquita hay que y cantadita. Pero es que yo me tengo que decirlo, tengo que decirlo. Al jefe me falta, porque me ha faltado el traje oficial del programa. No se lo ha puesto y falta. Es lo que tiene, haberla usado el domingo y no me he acordado. No puede ser. Bueno, lo dicho, ¿qué hacemos? Nos despedimos ya, ¿no? Ahora que despedís, no, siguiente nos cogerá por los huevos y dirá, chavales. Pues, es verdad, que ahora es. Ahora, exactamente. Busca. Oh, 51, bueno, vamos por ahí. Vamos ajustando. Bueno, dicho, la próxima semana tendremos un especial ahí, Texas. Que será un especial. Siempre son programas especiales, pero este es un pelín más. Un poquito más. Claro que sí, porque esperaremos ahí. Será jueves y al día siguiente tendremos ahí la fiesta en Texas. Será jueves programa, viernes fiestón. Yo saldré de aquí calentando motores y con los discos haré chup. Y el viernes a la reset. Tú has calentado motores, o sea, tú ves ya caliente toda semana. Sí, yo tengo un mono de poner grave. Ya se ve cómo te ha gustado aquí diciendo, este tiene unas ganas que no veas. Bueno, pues lo dicho, nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, chicos, chicas. Nos vemos.